Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, Juvenal por acá. Gusto de saludarte. Mientras estábamos viendo el partido, lo vemos en un lugar todos juntos. Y yo decía, comentaba, qué molesto debe estar Fernando porque corre para la derecha y la pelota va a la izquierda, corre hacia atrás y la pelota va al espacio, corre a un lado y la pelota va a otro. Digo, se te vio muy incómodo hoy día, se te vio muy desabastecido, con muchas ganas, pero desabastecido. Eso es signo de que uno quiere hacerlas todas, pero termina haciendo muy poco porque hay poca conexión. ¿El daño, puertas adentro, es más futbolístico o es más anímico? Bueno, cuando un equipo no está bien, sufre en todo aspecto, en lo anímico, en lo futbolístico. Pero nada, hoy hay que entregarse a lo que... al momento que uno está pasando, si hay que correr, como dice él, hacia la derecha y no llega, a la izquierda no llega, no importa, hay que brindarse al 100, hay que brindarse para el equipo. Hoy yo no me puedo, si hablamos personalmente, no me puedo quejar. La verdad que esta institución y estos jugadores me hicieron hacer un montón de goles y bueno, hoy me tengo que brindar de otra forma, así que con esa energía positiva para darle al equipo y la confianza de que uno tiene que dar el máximo haciendo goles o si no brindándose con él, con correr como dice él. Obviamente me gustaría tener más situaciones de gol, pero eso trabajando seguramente que va a llegar. Fernando, corta sobre tu futuro. ¿Es cierto el interés de Independiente? ¿Tú te quedas en la UC? ¿Qué nos podrías responder sobre eso? Ah, bueno, yo sigo acá en Católica. Como dije... para moverme de acá es muy difícil, estoy muy cómodo. Yo creo que conseguí un lugar donde me siento muy bien, donde es difícil para un jugador tener un sentido, como por decir, un sentido de pertenencia, conseguirlo en 4 años. Así que es muy difícil que me mueva de esta institución. Sí, algo no, muchacho, ¿eh? No, me la dejó votando. Y yo soy goleador. Si no es Católica, ¿es Chile? ¿Si no es Católica? ¿Es Chile? O sea, si no te vas... De... No, bueno, él por ahí... La otra vez estuve hablando un poquito con el biche ahí, la verdad sí, porque, que... Mira, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que ustedes se agrandan, los jugadores de fútbol se agrandan y la que manda es la mujer. Si tu mujer no se quiere ir de acá, no te vas a ir. O sea, por eso digo yo... Si no llegas a arreglar en Católica y tu mujer te dice de acá no me muevo, como me lo dijo a mí hace 30 años, ¿te quedas en Chile? Él sabe, yo estuve hablando un poco con él. Estoy esperando la invitación a la casa, que no llegó nunca. Como varios. No hay presupuesto. Sigue teniendo esa cosita argentina, me mintió. Pero no, la verdad que nosotros no, Chile no asentó muy bien. La verdad que nos gusta mucho el lugar, el país, así que yo creo que de acá no nos vamos. ¿Y la nacionalización cómo va? Ahí, bueno, la estamos siguiendo de a poquito, esperando que llegue. Bueno, muchachos, agradecido a Fernando Sampé, sí. Ya el bus lo va a dejar, así que... Y no van a decir nada del traductor de hoy, o sea, parecemos que estamos... Más o menos el traductor, más o menos el traductor. ¿A dónde está el cable? Épale. Ah, bueno, buenas noches para ustedes y nada, un saludo para la gente. Bueno, muchas gracias, Fernando.